Ah, Dios le bendiga a mi hermano Dilber. ¿Cómo? ¿Son hermanos hoy? Sí, es que Dilber va a la iglesia y fue a la iglesia con ahí donde estaba yo con el pastor Adori y Darío. ¿Ya se pidieron disculpas ya, Dilber? Sí, ya. ¿Qué le ya. dio Mauta? Disculpa. ¿Ah? Ya disculpa ya, señor. ¿Es cierto, man? Sí, es verdad. Dígale ahorita frente a cámara entonces. Dígale frente a cámara ahorita entonces, que usted le pide disculpas, dígale. Si ha cometido algún error o algo. Ya no, ¿verdad, Dilber? Ya no. Ya no cometió errores, Dilber, ya no. ¿Había algún malentendido ahí o qué pasó? Cuente, Dilber, no tenga pena. No, yo no sé. ¿En qué época andaba vos así, pensando tontera, verdad? Andaba así, de tomado. ¿Andaba tomado usted? Sí. Ay. Pero usted no se acuerda lo que hizo, ¿sí se acuerda? No. Que no se acuerda. ¿Y qué hizo, Magda? Dígale. Sí, cuando me agarró de aquí la mano y entonces me reventaron los hilos de la carne de adentro. Quizá Dilber quería abrazarla. ¿Va, Dilber? Entonces no, pero ya los puso pastor ya a disculpas y todo. Ya no, ya está todo tranquilo. Dime, pero aclaramos algo. ¿A ti no te gusta Mauda? Sí. No. ¿Quién te gusta a ti? Medina. ¿Quieres andar en moto, va? ¿Me has fijado en la moto? No. ¿Qué no, te gusta? No, yo ando con la moto. ¿La moto te gusta? No. ¿Qué te gusta de ella? Moto. ¿Dilber? De modo. Sí, una vez yo encontré a Dilber que venía de Zamora con Orbelina Bate, ¿verdad? Sí. Ahí andaba visitando a Maco. Sí. ¿Dilber andaba chineando la calé? Sí, Dilber camina chineando calé. Y Dilber es una buena persona. ¿Trabajador Dilber va? Sí. ¿Para no, dónde va Dilber? No, si le hace a juntar botes, lata. Latas. ¿Juntar latas? Sí. ¿Cuánto juntas en el día? Yo hago 40. ¿40? ¿Le pira? No, en 45. ¿Qué? 45 con los botes y lata. ¿Qué juntar va? Y lleva el saco. Ahí. Ahorita no vale andar recogiendo lata. El mismo trabajo mío, que sí, es el vale, trabajo sí, el que hago yo. La lata vale 12 ya. La lata sí da, el bote no. El bote no da. Bote no da. ¿Por qué no da, Dino? No vale nada. Bote. ¿Más es la soleada? Sí. Todo la empira vale el bote, la lata vale 12 ya. Bueno, estamos claros, ya se pidieron disculpas, ¿va? Sí. Los dos lo hicieron en la iglesia porque el pastor les dijo que lo hicieran, ¿dil? Sí. ¿Qué sí, le dijo usted a Mauda, Dilber? Perdone. ¿Y Mauda qué le dijo a Dilber? No, yo lo perdoné también. Tienen la mano ahorita, pues pídanse disculpas si se han ofendido, miren. Volteen la cámara. Perdón. Piden perdón, miren. Dilber acepta que él ha fallado, pero cuando él ha estado en estado de ebriedad. Pero hoy ya Dilber ha reconocido a Dios y ya le pide disculpas a Mauda. ¿Y Mauda las acepta? Sí, yo las acepto. ¿Por qué? ¿Tiempo se conoce, mamá? ¡Tiempo! Conocemos con Dilber. ¿Dilber? ¿Ya tiempo conoce a Mauda? Y él es que me arregla ahí el portón. El tiempo. Tiene tiempo. Para que no se me metan este los año, pícaros. Este año, desde que vivíamos abajo a Dilber. Sí. Allá en el chorizo. Sí. Desde tu mamá para abajo. Sí. El año de eso, sí, esta. Pero tú has tenido mujeres, va, Dilber, porque su mamá dijo que has tenido. Sí. Tus dos, que tres, va. Sí. No, sí que te ha tenido ya sus. O sea, que este hombre le gana a Cristian Urbina y al macizo. Este le gana a Roger, le gana a Jorgito. Le gana, no, porque Dancito está chiquito todavía. Pero a Roger y a Jorito sí le gana. Le gana no, a Dilber. Es cierto, no es mentira lo que dice la mamá que ha tenido mujeres. Se ha tenido varias. ¿Usted la ha conocido? Sí. Tuvo una gorda, sí, ve. ¿Cómo? ¿Como María? Como María Chichuy tuvo una gorda. ¿Cierto, Dilber? Sí. ¿La bañabas? Yo. ¿La bañabas? No. ¿La cambiabas? No. ¿La cargabas? No. ¿Qué le no. hacías? No. ¿Y por qué la dejaste? Pero María Chichuy dijo. Ella misma fue. Jo. Pero María Chichuy dijo. ¿Dónde fue? María Chichuy dijo. Ella fue. Dice que lo papijearte. Ella fue de esposo.
Ni a esposo, pues. Y yo, ni a mi esposo allá, pues, ni no sé dónde. ¿Y ahí cuánto estás solo tú, Dilber? Yo estoy solo de octubre estoy solo. Si no están papos, bien sabes, desde octubre. ¿Desde octubre nada de mojar la brocha? Nada. Oiga, mamá, pero es que andaba desesperado aquel día. ¿Desesperado? ¿Ah? Dime, pero, ¿qué te gusta de la mujer a vos? ¿Cómo andas buscando a tu mujer vos? ¿Cómo tiene que ser la mujer? Pues sí, así pues, duro. El chamán es duro, ella y yo. O sea, que te ayude a trabajar. Sí. Los dos duros. Sí. Pues puyan. No, si no están, dejan. No. Dilber no bromea. Mira, Maura, ¿qué opina usted? No, es que no bromea. Dilber es otro rollo. ¿Quiere una para trabajar, dice? Sí, imagínese, que anda buscando, o sea, que anda buscando la media manzana. Pero ya le gusta la manzana completa. Pero ya bien sabe a quién es que le gusta. ¿Te gusta, muchacha? Bueno. Es que vos vas viendo el cuarto y la moto. ¿Qué? De contame, ¿por qué te gusta Orbelina? No, yo me gusta de modo, de bueno modo. Sí. ¿Qué más te gusta de Orbelina? Hola, sí, pues. Es duro, me echa más duro, pues, ella. ¿No tenés miedo que te cachimbe Cataina? Porque tenés no. Que pelear a Orbelina. Yo no vengo ya, no. Yo no vengo ya a Satanás. ¿Qué dice? No le tiene miedo a Satanás. ¿No le tiene miedo a Cataina? Sí, porque Taina aquel día dijo que Orbelín iba a ser la mujer siempre. Aquel y ahí con un hombre celoso no me meto yo. Pero como Cataina no se quiere componer. No, vos lo pasa. No hay futuro. No hay futuro porque dime solo vos los se mantiene. Este, Cataina. No, vos lo pasa. Y si te vas a ir algo a ti, ¿qué le vas a contestar? No te dije nada porque le dije que te guste de Orbelina. No le contesta. Sí. No le contesta. No. No, ¿verdad? No. Sí, no pongo palabras. ¿Qué dice? No pongo palabras, señor. Ah, que mejor le va a predicar, dije, si le va a ir algo, Cataina. Sí. ¿Qué le va a decir a Cataina? Si se enoja. No, le pongo en palabras al Señor. Que busque a Cristo. Sí. Dilber, la vez pasada a Marco le salió una señora de 50 años que queda para Estados Unidos. ¿Y a ti? ¿Te saldrá una señora de 50? ¿Te vas para Estados Unidos que te quiera llevar? ¿O no te gustan las señoras maduras? Sí. Yo voy. ¿Te vas? Sí. Oiga, bien. Yo voy y dejo untando botellas. ¿Y se va? Yo voy. Le manda dólares después a Magda. Sí. Pero Marco no tiene huevo de irse. ¿Será? No tiene huevo de irse y lo mandan a llevar. Yo vi de Marco, sí, en el punto, buses. En el punto. ¿Cuándo lo miró? Ya día. ¿Qué le dijo? Le voy en el papa. ¿No te preguntó por Magda? No. No, sí que a mí ese hombre a mí no me quiere. ¿Y qué voy a hacer ahí esa colonia, dijo? ¿Cómo dijo? ¿Y qué voy a hacer esa colonia? Yo no ya lo manda, dijo. ¿Qué va a venir a hacer acá, dijo? Allá viene tu amor, mira. Estás enamorada, esa chipota, bopa. Ya la volteó a ver, papá. Estás enamorada, mira. Perrita, bopa. Ya le quieres hacer compañía a Caleb, bopa. ¿Ah? Enamorada, muchacha. ¿Ah? Y allá viene. Ya querés hacerle compañía a vos, mira. Querés la ayuda a Calecito, mira. ¿Ah? Querés la ayuda a Calecito ya, mira. Y allá viene, ¿te gusta esa muchacha? Me gusta. ¿Qué te gusta de esa muchacha? Ya, ah, quiero hablar en serio. De todo el corazón. De todo. ¿Estarías dispuesto a mantener a Caleb vos? Sí. ¡Hijo de Lula! No importa lo que diga Catalina. No importa. No le importa ni de Satanás. No, todavía no. Ya llené la pila, sí. ¿Quieres comer carnita fresca, bopa? Carne rica, le dice él. Malindia está jodido, Malindia, mire. ¿Quieres ser un hermanito a Calé? Pero no tiene miedo, entonces, no tiene miedo a este muchacho que se me pega a rollos Cataina. ¿Y te vas a ir algo a Cataina? No.
Pues así te dijo Quilimaco, que iba a dejar la caja. Sí, así dijo. ¿Cómo te dijo? Yo no me deseo nada allí, dijo. Ay, queda bien, mamá. Yo me siento feliz de la vida. El cambio yo no quiero, dijo. Así dijo, el cambio no quiero, dijo. Y yo tengo una allí, allí le dijo. Allá le dijo. ¿Tiene una? Allá tiene una, dijo. ¿Será de esa va? ¿De esa va eso? ¿Y usted qué le dijo? Ah, digo, yo dije, le vaya corto, le va corto, de ella va, después le va corto, y yo. ¿Y cuando se muera Maco, tiene que ir esa mujer a enterrarlo? Sí. Clarito está. En Sabá vive esa gente. Sí, en Sabá vive, sí, es cierto. Sí. ¿En Sabá vive? ¿Así te dijo? Sí, sí. Así dijo. Ah. Vive uno a Sabá, vive uno de Trujillo. Ajá, la Carla de Trujillo. Sí. Sí, la Carla de Trujillo. No bromeé entonces, papá. Sí. ¿Tienes broma? Sí. Sí, tiene la Carla de Trujillo. Y esa de Sabá. Así dijo a mí. Uh-huh. Así dijo a mí, yo estaba en el punto, en el punto buce. Le digo, yo tengo tan de dos jeres. Sí, pero es que la Adriana habló claro. La Adriana habló claro al barro. Sí. Adriana dijo que Maco tenía que encontrarse su buena esposa. Dijo Adriana. Una buena esposa que lo ame, que lo quiera, que le lave su ropita y que le haga su comidita bien calentita. Eso dijo la Adriana. Pero no le están haciendo a Maco lo que es convenible. Uh-huh. Hacerle la comida y lavarle la ropa. Solo le dijeron el billetillo. Solo le dijeron los moraditos de a 500. Ay, qué bien. Bueno, señores, nos vamos. Desde la mano, pues ya se pidieron de aquí. Miren, Mabla y Gilbert. Gilbert, saludos a todos.